Queridos hermanos de Pichipata, ustedes están, diríamos, muy en el corazón de los amigos de Cáritas. Por eso yo invoco a todos los hermanos de Pichipata. No solamente, hermanos, reciban estas cosas de infraestructura. Lo más importante es que ustedes deben cambiar sus corazones. Que sean un pueblo más unido. Trabajen más. Compañeros y compañeras de estudios de la institución educativa 5414 de Jerabamba. Gracias les damos por la construcción de esta bonita infraestructura de tres aulas. Estos tres ambientes que nos entregan servirán para que nuestros aprendizajes mejoren en comodidad y sean más significativos. Servirán también para todos los niños que vengan después de nosotros. Valenciana por esta hermosa obra que tengo a mis espaldas, que ha sido construido por esta financiación, los niños, los padres de familia y también el personal de Cáritas Abancay agradece por esta hermosa obra. Gracias a todas las personas que colaboran, gracias a ustedes porque nos hacen que podamos llevar nosotros sonrisas y alegrías a los corazones de los niños. Como secretario de Cáritas agradezco en nombre de todos ellos. Estamos felices de esta hermosa fiesta que nuestros amigos de Huancarama están celebrando. ¡Bien!